Seguidores, les agradezco que estén aquí conmigo el día de hoy. Eh, voy a comentarles un poco un trabajo que he estado realizando en el último año. Es un trabajo fuerte sobre una investigación periodística en torno a la materia oscura. Y pues lo voy a hacer atrás de esta charla. Eh, la, la titulé: Y Dios dijo: Hágase la oscuridad, la materia oscura, su historia, su influencia cultural. Eh, bien, eh, amigos, mi nombre es Omar Borges, yo soy licenciado en física en la Universidad Distrital, bueno, tengo varios estudios, una maestría, una especialización, bueno, eso no viene a al caso, eh, algo importante que quiero comentarles es, bueno, tengo unas eh, redes sociales, ¿no? Eh, física Increíble en, en YouTube, en Facebook estoy como Física Increíble 1. Twitter física increíble y tengo un blog que he creado recientemente que forma parte de este trabajo investigativo que se llama Increíble.com Entonces los invito pues a que me sigan por todas las redes sociales y bueno de antemano agradecer a, a Walter y a todos los compañeros de AGDA que me invitaron a esta conferencia que es bastante interesante y que espero les guste mucho. Eh, para mí ha sido un trabajo muy 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 arduo muy interesante. Bueno. Sin más eh, preámbulos, eh, quiero comentarles un poco en qué consiste el trabajo. No uso mucho texto en las diapositivas, aunque bueno, en esta presentación tengo algo de texto en algunos puntos. Mm, bien, primero comentarles que el objetivo de este trabajo es divulgar los aspectos que competen al concepto de materia oscura en la astrofísica eh, moderna. ¿sí? Eh, y realmente el objetivo de este proyecto es eh, articular. Las ideas que tienen que ver con la ciencia, la literatura, eh, la televisión, la música, ¿sí? y probar que efectivamente la materia oscura, eh, como una estructura del conocimiento científico, puede permear o penetrar en diferentes facetas culturales. ¿sí? Y pues eh, esto se presenta como una perfecta excusa para poder eh, de alguna u otra manera eh, entender algo de la ciencia, entender algo de la física, de la astrofísica, de la cosmología moderna. ¿Sí? entonces básicamente ese es este el, tra el trabajo que les voy a presentar hay algo interesante y es eh, es un trabajo estrictamente eh, periodístico por supuesto tengo formación en física y eso me permite comprender ciertos fenómenos ciertos comentarios que hacen los entrevistados y todos los documentos que trabajé en este proceso ¿Mm? bien eh, hay algo interesante, miren la materia oscura surge eh, como una idea eh, que puede explicar de alguna manera la teoría del Big Bang todos conocen de alguna manera la teoría del Big Bang, esa teoría que insinúa que hubo una gran explosión o de alguna manera un gran Big Bang al inicio del universo y que constituyó y construyó todo lo que, lo que nosotros conocemos. Lo curioso de esta teoría es que está fundamentada en, en que existe un material que aún no hemos descubierto en primera instancia, que es lo que los expertos denominan materia oscura. La materia oscura en estos modelos cosmológicos de expansión del universo y de creación del universo en el Big Bang son modelos que dependen de esta idea de materia oscura. Esta materia oscura resultaría ser el 85% de toda la materia eh, que existe en el universo. ¿sí? Eso lo plantean los expertos, en este caso el doctor Mario Abadi de la Universidad de Córdoba, que es especialista en dinámica de galaxias y simulaciones computacionales. Eh, el profesor Abadi... Eh, se prestó muy amablemente a, a hacer una entrevista conmigo y bueno eh, puedo confesarles que es una persona bastante interesante eh, muy tranquila y es un personaje que, que tiene un lenguaje muy interesante para la comunicación de la ciencia a pesar de su formación tan tan fuerte en lo que es la astrofísica y la cosmología sí que nos deja esto abierto la mente que es curioso que, que, que los científicos hablan de un origen del universo como un Big Bang y en ese Big Bang está y se origina la materia oscura, razón por la cual pues yo me atrevo a decir que entonces tal vez la ciencia insinúa que no necesariamente Dios dijo hágase la luz, sino hágase la oscuridad. ¿Bien? Entonces ese, ese es un detalle bien interesante para que lo tengan presente en el proceso que vamos a ir desarrollando aquí en adelante. Ahora bien, hay una relación que se va a presentar entre lo que es la materia oscura, y lo que es eh, la, la, la cultura en general. Eh, hace poco se acabó, bueno, ya hace un rato, ya hace un año largo, se acabó Game of Thrones, que era una serie bastante famosa y que pegó muchísimo, de las más famosas de los últimos años, eh, en, en la televisión. Entonces resulta que HBO y la BBC están en busca de una nueva, o estaban en busca de una nueva una nueva serie que tuviera ese impacto, que fuera tan importante, que fuera tan trascendente, y decidieron apostarle a una serie titulada His Dark Materials o Materia Oscura. Esto, digamos, esta, esta serie está fundamentada en la, en la serie de libros, bueno, porque suene repetitivo, en la serie de libros de Phil Pullman, que es una trilogía de libros titulados también La Materia Oscura. Esta trilogía se centra un poco, o está más enfocada como hacia la gente joven y trata sobre una sustancia eh, llamada polvo, en este caso, y que esta sustancia llamada polvo tiene un, un poder eh, de cohesión, ¿sí? que incluso es el constituyente de todo lo que forma ese mundo, ese mundo eh, utópico, ¿no? Entonces estamos hablando de que eh, esta... Este material genera una conciencia y una cohesión en el mundo de, de *Hitchhiker's Materials* de Phil Pullman. Este es un libro, una trilogía que ha sido bastante exitosa en los últimos años y que, pues, de alguna u otra manera, eh, se parece. Eh, en el caso del polvo, se parece mucho a lo que es la, la materia oscura. Entonces, por esa razón, eh, me parece interesante contrastar la materia oscura con lo que los expertos denominan en la actualidad materia oscura. La materia oscura es como una gravedad, como, bueno, eh, produce gravedad, mejor, es un pegante, es una sustancia que mantiene unidos a los diferentes elementos de la galaxia y de las estructuras galácticas, ¿sí? Incluso así lo manifiestan los expertos, como en este caso resaltó Laura Baudis, que es una experta en astrofísica y cosmología y que tiene un artículo publicado en el año 2016 donde nos comenta de alguna manera cómo la gravedad eh, se constituye como un pegante. Un, 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 un agente que genera cohesión en todo el universo sí hay algo interesante en todo el proceso algo relevante es que eh, todo lo que tiene que ver con filosofía y religión están aquí conectados tanto en el relato de, de la materia oscura en la ciencia como en el relato de phil pullman y, y el polvo sí cuál es el problema que tiene la ciencia realmente en la actualidad es que pues si bien todos los modelos están fundamentados en la existencia de una materia que se llama materia oscura pues el problema radica en que nadie ha visto esta sustancia nadie ha podido eh, detectarla sí por supuesto eso es un problema que es de altísimo turmequé, digo yo en, eh, cuando se habla de ciencia sí está en el top de la física en el top de la astrofísica en el top de la cosmología bien eh... Hablando de la historia de la materia oscura, pues para entrarnos un poco en, el, en lo que es la materia oscura, pues la materia oscura tiene orígenes eh, primitivos, incluso podríamos hablar desde, desde la Grecia antigua, eh, con personajes que dan cuenta de, de, de ciertos eh, mundos alternos, cosas de, escondidas dentro del universo, eh, podría ser Filolao, Aristóteles, hablando del éter hablando de la antitierra, bueno, un número de circunstancias. En ese devenir histórico, eh, la materia oscura se suele pensar, se suele hablar de que la primera persona que detecta la materia oscura es este personaje que, que aprecian a, acá en la diapositiva, que sería Fritz Zwicky, ¿sí? Fritz Zwicky eh, no es estrictamente número uno, pero hoy no quiero entrar en detalles de eso, ¿sí?, eh, voy a hacer un video pronto sobre la historia de la materia oscura y lo subiré a mi canal de YouTube tal vez estén interesados o después de esta charla los dé interesados para que se para que lo vean ¿Mm? eh, por lo pronto les debo decir que Fritz Zwicky eh, es un astrónomo suizo y es eh, un personaje que tiene de alguna manera conexión con Edwin Hubble, que creó o encontró la expansión del universo, uno de los hitos más importantes de la cosmología moderna. Y Hubble hace unas medidas sobre la masa de un cúmulo muy conocido en la época que se llama el cúmulo de Coma. Pero entonces eh, resulta que, que Fritz Zwicky detecta que, que no es compatible lo que él mide de la materia que él mide en, esa, en ese cúmulo con la, con la dinámica que tiene el cúmulo de coma, ¿sí? E incluso Fritz Zwicky para determinar el comportamiento del cúmulo de coma, que pues es un, una acumulación de, de, de galaxias, eh, decide hacer un estudio de carácter un poco más estadístico, pues porque el, el sistema está compuesto por muchos elementos, y utiliza un teorema que es el famoso teorema del virial, que es un teorema, eh, digamos, para no entrar en muchos detalles matemáticos, es un teorema que relaciona la energía cinética o energía de movimiento de las partículas o de las galaxias que constituyen el cúmulo, y la energía potencial producida por la fuerza gravitacional que, que generan estos objetos debido a su masa. El caso es que... El teorema albirial garantiza que eh, en un sistema en equilibrio la energía cinética promedio es la mitad o es del orden de la mitad de la energía potencial de, del sistema. Y también eh, analiza una estructura matemática conocida como dispersión de velocidades. La dispersión de velocidades es simplemente eh, un estudio de carácter estadístico y que mira qué tan distantes son los valores de las diferentes velocidades respecto al promedio de velocidades del sistema. A eso se le llama dispersión estadística. ¿Mm? En este caso, pues por supuesto está asociado a los componentes de carácter gravitacional, de la masa, del radio del sistema, bueno, varias variables dinámicas ahí. Hay un documento muy interesante que los invito a que lo busquen, se llama uh, Dark, uh, History of Dark Mater eh, de Gianfranco Bertone y Dan Hopper que fue publicado en el año 2016 y que relata la historia, la historia de la materia oscura, eh, que pues eh, también como les comentaba va a ser un video que pues posiblemente les pueda interesar y que data o trata estrictamente la historia de la materia oscura. Hay otros perso hay personajes, hay muchos personajes en, 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 este, en este camino, ¿sí? Pero, pues, eh, realmente aquí voy a destacar como los que son más reconocidos realmente. Entonces, eh, en segunda instancia aparece Vera Rubin y Ken Forman en los años 70. Estos personajes son de vital importancia, eh, ya que después de un proceso desde los años 30, miren que con Suiki, está, yo no lo comenté, pero esto es alrededor de los años 30. Cuando Suiki encuentra estas problemáticas, cuando él encuentra que la dinámica, porque bueno, no les ha comentado, cuando encuentra que la dinámica de de las galaxias del cúmulo de Coma no, no no son compatibles con lo que se espera y especialmente con la materia que se ve, que brilla, Fritz Zwicky dice, parece ser que esto no puede ser explicado sino a través de una cantidad de materia que no podemos percibir dentro del cúmulo y que da cuenta de la dinámica de las, de las galaxias, porque si fuera solo por la materia que se ve, las galaxias no se estarían moviendo como se están moviendo. Entonces él insinúa la existencia de una materia oscura, ¿sí? una materia que no podemos ver, una materia que es invisible ante los ojos, sí entonces eh, ese, ese comentario queda en el aire a través de, de esos 30 años, eh, aproximadamente 30-40 años, la materia oscura no es muy trabajada, no, no, se, no se toma en cuenta mucho en la astrofísica, realmente no hay ninguna otra fenómeno físico que dé cuenta de la existencia de la materia oscura así que pues es simplemente como un comentario que queda en el aire debido a, a nuestro amigo Zwicky. Hay procesos intermedios que, que hay en el camino que como les comentaba podrían ver en este video que les voy a compartir en, en YouTube pero en el caso de los años 70 aparece Vera Rubin y que Ford con un trabajo que es supremamente interesante y es estos personajes encuentran que la velocidad de rotación de las galaxias, eh, en este caso las galaxias espirales o, ga o galaxias eh, eh, de disco, sí, estas galaxias tienen un comportamiento que es exótico, ¿por qué? Porque cuando se mira la rotación de las galaxias, es decir, cuando se mira la velocidad de rotación de las galaxias, se encuentra que la velocidad de rotación no es compatible con las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler son las leyes que nos dicen cómo se mueven los planetas en el sistema solar alrededor del Sol. Y particularmente, eh, pues, si ustedes recuerdan, los planetas que están más cerca al Sol se mueven con una mayor velocidad, mientras que los planetas que están a mayor distancia del Sol se van a mover con menor velocidad. Eso lo representa esta curva, esta gráfica A, que pueden ver ustedes acá. Esa gráfica lo que nos muestra es que la velocidad a medida que se aleja uno del, del Sol, o sea, que aumenta la distancia, la velocidad va haciéndose cada vez menor. Pero Vera Rubin y Ken Ford encontraron algo muy, muy interesante y es que en, la, en las galaxias de disco, las leyes de Kepler no se, no se cumplen de alguna manera. ¿Por qué? Porque la velocidad cuando uno se va alejando del centro no va decayendo, sino se mantiene prácticamente constante la velocidad de rotación de las partículas que constituyen en este caso la galaxia de disco. En el caso del sistema solar, pues los constituyentes del sistema solar son los planetas. Entonces se hace esa analogía y se encuentra que no se cumplen las condiciones eh, físicas que establece la teoría clásica eso es un problema grave, eso es un problema grave y, 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 y Vera Rubin y Ken Ford lo reconocen. Ese mismo año, Ken Freeman eh, o un contemporáneo, también astrofísico plantea la existencia, plantea la posibilidad de que si esto se comporta de esta manera, es porque la materia eh, el la galaxia disco como en este diagrama que sería esta estructura verde con este centro generalmente las galaxias de disco tienen esta forma un disco pero en el centro tienen un bulbo o una esfera que tiene materia concentrada pero entonces eh, ken friedman insinúa que es posible que la galaxia esté embebida o esté sumergida o esté dentro de un halo como se ve esta, digamos esta ilustración esta zona grisácea esta esfera eh, un halo que él denomina halo de materia oscura, ¿sí? Ese halo eh, dominaría la dinámica de la, de la galaxia de disco, ¿sí? Nos, eh, nos gobernaría los, lo, la cinemática y dinámica de esa estructura. Hay algo interesante que no comenté y pues porque insisto que esta charla la estoy llevando en una dirección que, bueno, ya, les, ya la irán descubriendo y es... Hay un descubrimiento en los años 40 que es fundamental, que es eh, la línea de 21 centímetros, eh, que permite hacer investigaciones astronómicas, porque en estas temporadas se genera la radioastronomía, y que permite hacer investigaciones en la, en la línea de 21 centímetros, que es una longitud de onda asociada a las ondas de radio. ¿sí? Y de hecho la, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, es, es una fuente que genera avances tecnológicos muy fuertes en esta dirección, en la dirección de transmisiones de ondas de radio y todo lo que tiene que ver con tecnologías de detección de ondas de radio entonces eh, resulta ser bastante interesante este, este trabajo esto también está en el documento que les comentaba en el documento de A History of Dark Matter de Gianfranco Bertone y Dan Hopper así que insisto que deberían buscarlo online y, y leerlo, está en inglés 80, 85 páginas de toda la historia de la materia oscura, un trabajo bastante bastante interesante bien eh, los orígenes siguiendo con los orígenes eh, tenemos a, a, a Janick Melier que en el año 1985 eh, él y su grupo de trabajo eh, es un grupo de francés eh, de astrofísica en este, en este grupo eh, a la cabeza Yannick Melier descubren algo muy interesante en Abel 370 sí que resulta ser un cúmulo de galaxias que generan un efecto conocido como lente gravitacional débil ¿Sí? El ente gravitacional débil es, una, es un evento que ya ha sido predicho por la teoría de relatividad de Einstein eh, ya años atrás. Eh, recuerden que la teoría de la relatividad de Einstein es planteada eh, alrededor de 1915, y aquí ya estamos hablando de 1985. Ya han pasado bastantes, bastantes años, alrededor de 70 años, y eh, estas ideas de Einstein no habían podido ser probadas. Pero el grupo de Melier encuentra unas franjas, estos, estas líneas, estas, estas distorsiones, estas rayitas que se ven acá, estas distorsiones eh, son predichas por la relatividad general de Einstein. Y parece ser que la única forma de poder explicar esa distorsión, eh, conociendo, digamos, el, el cúmulo de Abel y conociendo la materia visible, la única forma de dar cuenta de eso es a través del efecto de lente gravitacional, pero. Para que esto se cumpla, Janine Melier y su grupo deciden o comentan que la única forma de que esto sea posible es que haya una gran cantidad de materia oscura dentro de este cúmulo, ya que con materia visible eso no sería, eso no sería posible, eso no, no tendría sentido porque la materia visible no haría la fuerza gravitacional para producir esas deformaciones. Así que eh, Janine Melier eh, afirma que de alguna u otra manera en esta estructura, o esta estructura se encuentra dominada por la materia oscura. Ya Sandra Faber y John Gallagher en el 79 han advertido que el problema de la materia oscura era un problema realmente importante en astrofísica y que no se le estaba dando la suficiente relevancia. ¿Por qué? Porque ya existían evidencias observacionales interesantes que daban cuenta de ese proceso. ¿Cuáles? La observación de Fritz Zwicky sobre el cúmulo de coma, la observación de, de Vera Rubin y que informan sobre la rotación de galaxias y, pues, ya en ese momento eso se convertía en algo supremamente importante. Estaba dando muestras de algo que no estábamos comprendiendo en, en el universo em, aquí tengo una ecuación esta ecuación lo que nos da es como cuál es la relación entre el, el ángulo de formación eh, digamos hay un rayo de luz que se proyecta desde la tierra eh, pasa por el sol y como el sol es una fuente de gravedad considerablemente grande pues va a deformar ese rayo eso es un modelo, eso es una eso es una regla una ley Predicha por la teoría de la relatividad general de Einstein, y eso es lo que produce lo que se denomina el efecto lente gravitacional, que es que la luz es distorsionada o cambia su dirección debido al campo gravitacional producido por objetos masivos, en este caso el Sol. Y la ecuación que da cuenta de eso es esto: donde G es la constante de gravitación universal, la masa es la masa del Sol, R es el radio que tiene el Sol, y C sería la velocidad de la luz, ¿cierto? Eh, en este juego siempre es importante la relación masa-luminosidad. La relación masa-luminosidad es, es, es un cociente que da cuenta de la masa y la luminosidad de un cúmulo de galaxias o de un sistema estelar. En este caso siempre se presentaba un problema con la relación masa-luminosidad, eh, y pues eso era lo que de alguna manera u otra le indicaba a los, a los científicos que eh, la materia oscura debería estar presente en, en estas galaxias. Bien. Después de estas investigaciones y estos descubrimientos realizados por Vera Rubin y Ken Forman, especialmente en los años 70 y después del descubrimiento de Yannick Melier, pues con este análisis bibliométrico muy simple, ¿sí? se puede encontrar cómo eh, históricamente en ese punto es que se genera el boom, el boom de la materia oscura. Antes había sido estudiada, antes había sido mencionada, pero realmente es en los años 70 iniciando los 80, que se empieza a trabajar fuertemente en lo que es la materia oscura. ¿sí? Eso es, es digamos, es lo que quiere velar esta, esta, esta gráfica. Bien, amigos, ¿yo qué hice? Porque, pues quiero contarles qué hice. Yo lo que realmente hice fue una investigación... Yo tengo formación en, en, en astrofísica, trabajé en dinámica de galaxias, eh, hice un estudio sobre el origen de las galaxias satélite y la Vía Láctea ya hace un tiempo. Y por supuesto en esos modelos yo usaba lo que es la materia oscura. Pero como sé que la materia oscura tiene sus problemáticas, me pareció relevante hacer un segundo estudio que no se enmarca estrictamente en lo científico, sino que también se enmarca en lo periodístico, en, lo, en la comunicación, en la divulgación de la ciencia. Pues entonces eh, me puse en la tarea de hacer un reportaje. Que tratará de la materia oscura. Y para eso consulté a expertos. Por supuesto, busqué fuentes. Y mis fuentes principales fueron estos tres personajes. El profesor Leonardo Castañeda del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, que es experto en cosmología, gravitación, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la astrofísica, él es eh, conocedor. ¿sí? Eh, él es eh, doctor en astrofísica, en cosmología de la Universidad de Bonn. Tengo el profesor Mario Abadi que eh, también es experto en dinámica de galaxias y simulaciones eh, cosmológicas. Eh, también es doctor, por supuesto, en astrofísica. Y tengo a la doctora Olga Requejo Mena, del Instituto Corpuscular de Valencia. Y ella también es experta en todo lo que tiene que ver con cosmología y física de partículas asociada a la, a la cosmología. Entonces, a la pregunta clave, ¿qué es la materia oscura? Es algo que es muy interesante porque los tres personajes asienten lo mismo y es, por ejemplo, el profesor Leonardo Castañeda nos dice, en este momento yo no le podría responder y creo que nadie le podría responder qué es la materia oscura. En el caso del profesor Mario dice es una pregunta bastante difícil y en realidad aún no se sabe. Y por el lado de la profesora, uno lo que encuentra es que ella responde que no se sabe exactamente lo que es la materia oscura. Esto es, esto es interesante porque de alguna manera la gente siempre suele creer que la materia oscura es algo que existe. Y pues las indicios, los, las evidencias que, que acabo de comentar históricamente, pues insinuarían que hay algo que no sabemos qué es. Pero no necesariamente es la materia oscura la respuesta a la pregunta. Podrían haber otras soluciones. Pero la materia oscura es como la, la forma más simple y, y mejor de resolver el problema. Porque si no es la materia oscura la que existe, entonces esto cambiaría cambiar mucho lo que son las leyes de la física. Y eso, por supuesto, es un problema grave. Eso es un problema fuerte en la física. Entonces, eh, algo que quiero también dejar claro es que si bien los eh, científicos dicen que no saben qué es la materia oscura, no quiere decir que no hayan creado modelos, que no hayan creado técnicas para determinar su existencia eh, e incluso que, que, que puedan decir que existe o no. Sí. Lo que pasa es que hasta que no se encuentre una evidencia directa, porque miren que aquí hay un problema y es la detección directa o la detección indirecta de la materia oscura. La detección directa es ver la partícula, es tenerla en la mano, es de alguna manera sentirla. Pero uno de los problemas más graves de la materia oscura es que la materia oscura eh, no emite radiación, no emite luz. Luego entonces no la podemos ver. Y eso es un problema grave. ¿sí? Solo produce gravedad. Y de hecho, eh, cuando uno habla de detección directa o indirecta, ahí está el juego. La detección indirecta se ha hecho de muchas maneras debido a los efectos de gravedad que produce la materia oscura, y lo dejo entre comillas porque, pues, la materia oscura podría eh, producir, por ejemplo, el efecto de las curvas de rotación galáctica. ¿sí? Eh, es decir, creo que aquí puedo darle clic a esto para poder ver el, el video. Entonces, miren cómo. Cómo las curvas de rotación galáctica eh, se presentan de una manera e extraña, y es, esta sería una, una curva de rotación kepleriana, perdón, o con las leyes de Kepler. Y miren qué interesante que la velocidad, a medida que nos vamos alejando del centro, va, va cambiando, va cambiando, va disminuyendo, aquí. Eso es lo que se esperaría ver de una galaxia, pero eso no se ve, lo que se ve es esto, y es, que la velocidad de rotación de la galaxia es eh, tangencial o de borde o la velocidad de las partículas de girando de esta manera siempre es la misma para todo punto. sí, mientras que aquí sí se ve una reducción de la velocidad. aquí nunca se ve una reducción de la velocidad. eso es lo que predice eh, el modelo de, de materia oscura. bien. Entonces eh, lo que les estaba comentando es esos son efectos cinemáticos, eso es lo que se ve, se dice que eso es posiblemente debido a la materia oscura, pero pues nadie ha visto la materia oscura, solo se ven efectos gravitacionales. El lente gravitacional, esa distorsión de esos rayos de luz producido por la fuerza de gravedad, pues podría ser debido a la presencia de materia oscura, pero eso tampoco eh, lo hemos podido ver, es decir, la materia oscura no la hemos podido ver. Lo que hemos visto es este efecto y también está la radiación cósmica de fondo que resulta ser como el eco del Big Bang. Esa tiene unas deformaciones, eh, unos punticos negros, que parece ser que solo pueden ser explicados a través de la materia oscura. Voy a entrar más en detalle sobre estas cosas más adelante, así que lo digo así nomás. Eh, pues de qué está hecha, pues, de partículas. Pero como no emite radiación, no hemos podido determinar qué tipo de partículas constituyen la materia oscura. Y por supuesto, insisto, queda entre comillas la existencia o no de la materia oscura, porque estos fenómenos podrían ser explicados o podrían tratar de explicarse desde otros enfoques. La materia oscura es tan desesperadamente buscada por la ciencia moderna que... Que hay muchos experimentos que están en pro de ella, como el experimento Pamela, que es un satélite, eh, o el Ice Cube, que está en tierra, el satélite Fermi, o incluso Dama Libra, que es uno de los experimentos más conocidos. Incluso he encontrado yo una referencia experimento recalcitrante, porque era un experimento que parece ser que había encontrado partículas de materia oscura por allá en el año 2006, pero que nadie ha podido reconfirmar esa, esa supuesto, ese supuesto descubrimiento de la materia oscura. Así que la materia oscura podría ser una linda hipótesis. A eso es que yo voy. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Y hasta que no sea comprobada no podemos decir que la materia oscura existe. Algo que es supremamente importante aclararle a la comunidad en general. No solo a los académicos y científicos, sino a la gente que no está en el ámbito. ¿Mm? Eh, bien, comentándoles un poco sobre los experimentos, pues son detectores de partículas eh, que lo que hacen es pues, efectivamente encontrar o medir ciertos efectos producidos por las partículas. Parece ser que las partículas de materia oscura, de llegar a existir la materia oscura, serían partículas que al interactuar eh, y aniquilarse, porque podrían estar hechas de materia e interactuando con antimateria, al aniquilarse eso, esas, esas partículas podrían generar una señal, ¿sí? un fotón con cierta energía que estos aparatos están eh, en capacidad de medir. Y esa sería la forma en que podría ser medida la materia oscura. Eh, miren que aquí yo lo comento y dice la materia oscura pues, eh, se puede hacer a través de. no se puede detectar a partir de la aniquilación de partículas de materia oscura. Este fenómeno se puede generar en el centro del Sol, en el centro de la galaxia, no, en el centro de la Tierra. Eso es, un, eso es un problema porque los neutrinos o partículas que se generan eh, podrían venir de muchas direcciones. Generalmente los que experimentos que están bajo Tierra lo que buscan es reducir ese ruido un poco de partículas, un sinnúmero de, de cosas que pueden llegar, pero, pero la idea es disminuir ese efecto para poder detectar lo que se está buscando. ¿sí? Ahí está el secreto. Pero pues hasta el momento ninguno de estos experimentos ha dado cuenta de la existencia de la materia oscura. Tengan presente que el experimento Dama Libra lleva ya alrededor de 12, 15 años en el proceso y hasta el momento no se ha podido dar cuenta de eso. Así que insisto que podría ser simplemente una linda hipótesis. Como... ¿Podría ser la verdad y no hemos sido capaces de encontrarla? Bien, ¿qué está oculto tras las sombras? Bueno, tengo tengo curvas de rotación galáctica. Ya habíamos eh, revisado la gráfica. Ya les había explicado un poco en qué consiste. En... Este problema, incluso miren que el profesor Castañeda dice, los astrónomos esperaban ver que las estrellas giraran más lentamente mientras más se alejaban del centro galáctico, pero para sorpresa de todos las estrellas no giraban más rápido, es lo que yo les estaba manifestando ya hace un rato en el video, que efectivamente eso no se presenta, ¿sí? Y miren que es interesante porque las leyes de Kepler, las leyes de Kepler nos prueban algo interesante y es la velocidad, eh, bueno, este es el periodo de rotación eh, de, de, de los planetas alrededor del Sol, y, pero aquí lo importante es el cálculo de la velocidad, porque, es el, eh, digamos, es el, el factor que determina la existencia o no existencia de la materia oscura. Entonces, resulta que esta es la ecuación gravitacional que da cuenta del comportamiento de rotación de las galaxias o del sistema solar. Y miren que la velocidad de rotación debería decaer. ¿Por qué? Porque a medida que la distancia aumenta, como está en el denominador, pues va a hacer que la velocidad decaiga de esta manera. Pero como este efecto no se ve, entonces, pues algo debería estar pasando. Y como solo hay otra variable en la ecuación, que es la masa, pues en la masa debería estar pasando algo raro. Algo como qué? que la masa es tan grande, tan, tan, tan grande la masa que hay ahí, que no se puede ver, que es la que hace que la curva de rotación no decaiga de la manera en que lo plantean las leyes de Kepler. ¿sí? Entonces, este factor de masa sería el factor que hace que Fritz Zwicky, Vera Rubin y todos estos personajes asuman la existencia de la materia oscura para dar cuenta de todos estos fenómenos que estamos discutiendo hasta el momento. Otro efecto que ya había comentado es el efecto del ente gravitacional, ¿sí? Y, bueno, aquí hago unos cálculos eh, que permiten eh, encontrar la ecuación que yo les mostré ya hace un rato, ¿sí? Y es que, efectivamente, eh, bueno, básicamente estas son unas ecuaciones de Galileo, ¿sí? Estas las ve uno en el colegio. Lo que pasa es que la gravedad no es constante siempre como nos la enseñan en el colegio, sino que depende de, de una forma matemática que es esta, depende de la masa de la Tierra, que es la que produce la gravedad, y del tamaño de la Tierra. Entonces, el, eh, la constante GS9,8 que nos enseñan en el colegio se define de esta manera. Y G grande es una constante fundamental en la física que se llama la constante de gravitación universal de Cavendish. Pero el punto al que voy es, miren qué interesante que con esta ecuación y conociendo el tiempo, ¿Cuál es el tiempo? El tiempo aquí uno lo asume así: aquí viene el rayo de luz, y cuando el rayo de luz empieza a interactuar, o cuando eh, llega a la influencia de la fuerza de gravedad del Sol sobre el rayo, pues se recorre una distancia que va más o menos del diámetro del, del Sol. Entonces se mide desde aquí hasta acá, y ese sería el tiempo que se calcula. ¿Por qué? Porque sería dos veces el radio, o sea, la, el diámetro de aquí a acá. Y dividido entre la velocidad de la luz, que sería la velocidad que trae el rayo. Ese sería el tiempo en el que la influencia gravitacional del, del Sol va a deformar o va a cambiar la trayectoria del rayo de luz. Y bueno, estas ya son ecuaciones eh, de, de distancia, arco, ¿no? Y entonces, eh, haciendo esta sustitución, encontraríamos este valor. Eh, bueno, y como el arco está definido como el radio por el ángulo, entonces el radio pasa a dividir y nos quedaría esta, este ángulo, el ángulo de desviación. Ese ángulo se mide en en radianes, ¿no? Este por supuesto no es el efecto estrictamente de lente gravitacional. El efecto de lente gravitacional es mucho más complejo, ya que este es solo un objeto que forma el, digamos el rayo de luz. Pero cuando se habla de cúmulo de galaxias hay miles de objetos y por supuesto la presencia de la materia oscura en caso de existir pues que formaría el rayo y cambiaría la trayectoria. Luego los cálculos que hay que hacer para hacer el efecto de ente gravitacional son mucho más complejos que este. Este es solo como una explicación sencilla para que se comprenda eh, de qué se está hablando. ¿no? Estos son consecuencias de la teoría de la relatividad general de Einstein. Bueno, que aquí, aquí yo lo trabajé de una manera muy clásica para que fuera más fácil de entender. Hay otro fenómeno que es supremamente importante, uno de los fenómenos más importantes que se presentan y quedan, eh, que son necesarios explicar atrás de la materia oscura son eh, la radiación cósmica de fondo la radiación cósmica de fondo es una radiación predicha por eh, George Gamow en los años 40, alrededor de 1949 George Gamow plantea una teoría que se llama la teoría de alfa beta gamma con otros dos autores y ellos eh, dicen que es de ser el universo haber estado en expansión, debería haber una especie de eco de ese de ese Big Bang, de esa explosión, y ese eco es lo que se conoce como radiación cósmica de fondo. La radiación cósmica de fondo fue descubierta de una manera muy curiosa, porque es, eh, fue pura suerte realmente, el descubrimiento de la, de la radiación cósmica de fondo que fue realizada por Arno Penzias y Robert Wilson en el 64. Estos tipos no estaban buscando la radiación cósmica de fondo. Estos señores eran ingenieros que estaban haciendo unos estudios con antenas de radio. Las antenas de radio de Penzias y Wilson eran muy potentes y generalmente ellos encontraban ruido en la antena, pero no sabían de dónde venía el ruido. Los tipos, pero este ruido, este ruido, este ruido, ¿dónde viene? ¿De ¿Dónde viene este ruido? Resulta que ese ruido viene. De la radiación cósmica de fondo, pero ellos no sabían, sí, y de esa manera y de pura suerte descubrieron la radiación cósmica de fondo. Y estos señores se ganaron el premio Nobel de, de Física. Si mal no recuerdo, en el 70 o 71 se ganan el premio Nobel de Física eh, por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo. Esta radiación resulta ser nada más y nada menos que el eco del Big Bang, así lo manifiestan el profesor Leonardo Castañeda y la profesora Olga Mena, que yo les ha comentado que son parte del proceso de investigación periodística que realicé. Eh, básicamente estos puntos azules eh, que los expertos llaman anisotropías no son otra cosa que pozos eh, o, o estructuras que se generan debido a la presencia de la materia oscura. ¿sí? Entonces eh, debería existir la materia oscura para dar cuenta de estos fenómenos. De lo contrario, eh, pues podrían ser explicados a través de otras teorías, pero ya no de una manera tan sencilla. Luego entonces estos tres puntos, lo que son la curva de rotación galáctica, el lente gravitacional y eh, la radiación cósmica de fondo, se constituyen en evidencias fundamentales de carácter indirecto para dar cuenta de la existencia de la materia oscura. Algo curioso sobre la radiación cósmica de fondo, pues que es el cuerpo negro más perfecto que existe. El cuerpo negro es un modelo teórico que plantean los físicos sobre la emisión de radiación. Por eso la mamá le dice a uno, hijo, no se ponga una camiseta negra cuando está en la playa. ¿Por qué? Porque se va a quemar, se va a calentar. Porque el cuerpo negro tiene una característica curiosa y es que toda la... Radiación que le llega la absorbe, por eso es que cuando vayan a la playa no se pongan camiseta negra, su mamá sí sabe de física, solo tiene clarito. Bien, ahora ese es el panorama de la materia oscura, pero el plus o lo que a mí me, me interesa en este, en este proceso investigativo es también destacar la relación que tiene el, el modelo de materia oscura con la cultura, con los videojuegos, con los dibujos animados, con el heavy metal, incluso, sí, y es dar cuenta. De que, si bien la materia oscura aún no se sabe si es realidad o no, porque es una hipótesis, es un modelo de la ciencia, eh, la, esa idea ya se ha permeado, esa idea ya ha penetrado la cultura, ya las, la, la sociedad de alguna u otra manera la ha tomado como una realidad. Llegará un momento en que seguramente la ciencia la reafirme o la, o la elimine, porque nunca pudo encontrar la famosa partícula que da cuenta de la materia oscura. Eso sí, como yo digo siempre, eso solo el tiempo lo dirá. El caso es que eh, es, no es raro encontrar referencias en videojuegos, en literatura, en el heavy metal, incluso en los dibujos animados, que hablen, que estén asociadas a la materia oscura. Y aquí si sí hay algo que quiero leer literalmente y es un comentario que hace el señor Gustavo Ariel Schwartz en un artículo que tituló eh, Literatura y Ciencia, hacia una integración del conocimiento. Este artículo fue publicado en el año 2018 y en ese artículo. Eh, Schwartz manifiesta, la ciencia y la literatura o el arte son modos de explorar la realidad, estrategias para comprender el mundo. Difieren en sus métodos, sí, pero se asemejan en sus intenciones. Entonces algo que me, yo quiero destacar en este trabajo es que la ciencia, la cultura, la, el arte están asociados. No es una cosa que a veces nos venden como ellos por aquí y los otros por allá, no. Miren, hay algo que tienen en común esas dos facetas del conocimiento y es esa. Tienen métodos diferentes, pero siempre buscan las mismas intenciones. Tratar de explicar este mundo, tratar de explicar la realidad desde perspectivas completamente distintas, pero el objeto de estudio es básicamente el mismo. Y eso es supremamente importante, porque entonces en algún momento pueden haber puntos de convergencia entre la ciencia, la literatura y el arte. Y eso es lo que yo quiero también que ustedes comprendan en, este, en esta charla. Bien, vamos a empezar a hablar un poco de, de cómo la materia oscura... Eh, Aparece en diferentes facetas. Como lo son los videojuegos en primera instancia. Entonces, miren, en videojuegos famosos. Porque no son cualquier videojuego. Son videojuegos famosos. Está por ejemplo Bomberman. Que es un clasicazo de los años 80. Eh, y aunque bueno, este ya es una versión más avanzada. Que es Bomberman 64. De Second Attack. En este. En este. En este videojuego. Eh, los enemigos principales eh, son una, un grupo que se llama VH Army y que utilizan generadores de gravedad para, de alguna manera, expandir la materia oscura y causar una devastación masiva sobre toda la, todo el universo y acabar con él. El objeto de Bomberman es evitar este, esta tragedia, ¿no? Entonces miren qué interesante porque ya estas personas hablan de la materia oscura, pero también la asocian a, a la gravedad. Luego, de alguna manera, se encuentra que... El que crea el juego tiene un conocimiento básico por lo menos de lo que es la materia oscura y que está asociada a un efecto gravitacional, como los hemos discutido ya en la parte más técnica. Hay juegos famosos, Final Fantasy, ¿cuántas personas jugamos Final Fantasy? Es un juego que jugué en PlayStation por allá en el año 99-2000 y los personajes tenían poderes mágicos que estaban asociados a la materia oscura. Ya en la actualidad un juego famoso, League of Legends, es un clásico, es un juego muy interesante. Eh, en donde hay peleas con diferentes tipos de personajes, magos, guerreros, y hay un mago que se llama Veigar. Veigar es un personaje que crea eh, ataques con materia oscura. ¿sí? Entonces, miren que, que, que incluso mágicamente eh, también se trata y se habla de la materia oscura. Yo que juego League of Legends les digo que Veigar es un personaje supremamente difícil de matar. Está roto, dicen los que saben del juego. <laughs> Ahora bien. Hay otro personaje que es Mario Bros. Mario Bros es un personaje de videojuegos legendarios, de los personajes icónicos de los videojuegos. Y en Super Mario Galaxy él también eh, trata y, y está cercano a lo que es la materia oscura. ¿sí? Voy a entrar más en detalle sobre Super Mario Galaxy. Miren que aquí tengo un video, eh, les voy a compartir un minuto de este video para que lo vean. Usarlo ahí, miren miren estas estructuras que se ven acá moradas eh, con esos colores exóticos. Esas estructuras eh, serían lo que posiblemente en el, en el juego llaman materia oscura. Ustedes deben tener presente que eh, ahí se veía al inicio que eh, Bo Bowser, que en nuestro mundo, <laughs> o digamos en el en mundo latino, incluso aquí en Colombia, ese personaje no era conocido como Bowser sino como Cupa. Ocupa creó un mundo de materia oscura, una fábrica, eh, por supuesto para sus fechorías. Y entonces Mario Bros. va en busca o en rescate de la Princesa Peach. Porque recuerden que el, el Mario Bros. gira en torno al rescate de la Princesa Peach. Incluso yo aquí lo destaco: miren, es un juego que inicia en los 80, que todos lo jugamos, y que cuenta la aventura de un par de fontaneros, porque son dos hermanos, Mario y Luigi. Y que tratan de rescatar eh, siempre a la princesa Peach. Y eso lo hacen a través de bueno, sus aventuras. Eh, viajando en diferentes mundos. Entonces, en esta entrega de Super Mario Galaxy, que es un juego lanzado en el año. si mal no estoy, 2007, eh, eh, para Wii. En este, en este juego, Mario tiene que enfrentar a Kupa en diferentes mundos, pero ya como es galaxy, pues es a través de toda la galaxia. Y en esta galaxia hay un mundo de materia oscura. Por supuesto, el creador del juego tiene claro que la materia oscura es un componente de la física, de la astrofísica, de la cosmología que está asociado a, a las galaxias. ¿no? Y entonces eh, resulta interesante eso. Ah, perdón. Me, me salté el video, pero voy a ir otra vez ahí. Lo que quiero que vean es... En esta parte del juego que es muy interesante es... La materia oscura deforma o afecta la gravedad, por eso ahí esas flechas indican la dirección del campo gravitacional o el campo gravitatorio dentro del juego, sí. Entonces Mario tiene que aprender a, a defenderse de eso. Cuando Mario toca la materia oscura muere instantáneamente. ¿Mm? Entonces, miren qué interesante todo lo que lo que podemos conectar con la materia oscura y desde los videojuegos, ¿sí? Entonces, eh, digamos eso por ese lado. Algo que quiero comentarles es, miren, el profesor Leonardo Castañeda afirma la materia oscura no parece tener ni las cargas ni las interacciones de la materia ordinaria. Que es detectada por su emisión de fotones que viajan años luz para ser observados a través de los telescopios. Los únicos efectos medidos en la materia oscura hasta ahora son sus efectos gravitacionales. Entonces, miren que aquí pasa algo interesante: si la materia oscura no ha sido vista, si nunca ha sido percibida porque no emite luz, entonces eh, en el juego hay un problema y es que la materia oscura tiene un color. La materia oscura no podría tener un color, de hecho, sería más fácil pensar que la materia oscura es transparente. ¿Sí? Y no y no con un color eh, púrpura. ¿sí? Entonces, eh, digamos que en ese caso el juego falla de alguna manera. Pero hay algo que es muy interesante en el juego y es que destaca que la materia oscura está asociada a los efectos gravitacionales o campos gravitacionales. Y eso está claro. Y aquí se pone en evidencia en el video cuando Mario. Mario, eh, miren cómo Mario tiene que enfrentar en diferentes campos gravitacionales en diferentes direcciones, y eso se presenta específicamente en el mundo de, de materia oscura. Entonces, miren que es, es muy interesante esa conexión entre el videojuego y la, y la realidad. En el videojuego está claro que la materia oscura está asociada a la gravedad, y por supuesto, nosotros que lo hemos venido discutiendo, pues tiene mucho sentido, tiene mucho sentido eso. ¿no? Bien, la materia oscura también aparece en la televisión. Eh, puede aparecer de muchas maneras eh, puede aparecer como en eh, por ejemplo programas famosos como Futurama, Yu-Gi-Oh, de X-Files ¿sí? esos programas tratan la materia oscura de maneras completamente diferentes por ejemplo en Futurama eh, eh, Mordelón que es este personaje que se ve ahí eh, la materia oscura es una sustancia utilizada como un combustible en las naves estelares del espectáculo, es decir, las naves espaciales de Futurama usan un combustible que es la materia oscura. Eso es, un, es una cuestión del futuro que, que uno podría pensar que es una tontería, pero que no necesariamente lo es. Es interesante, es muy interesante eso. En Yu-Gi-Oh, eh, hay una carta, ¿quién no ha jugado Yu-Gi-Oh, yo jugué Yu-Gi-Oh mucho tiempo, y, y, y esas cartas, pues tienen personajes que tienen poderes mágicos y, y, bueno, y tienen habilidades. Hay cartas de trampa, de magia, en fin. El caso es que hay una carta que es la número 95, que es el dragón de materia oscura y de ojos galácticos. Miren cómo se relaciona la materia oscura con las galaxias. Y esta carta eh, pues tiene ciertas habilidades, ciertos poderes. Incluso recuerdo yo que esa carta es prohibida en algunos, eh, en algunos juegos porque pues es demasiado poderosa. Y tenemos una historia de Los Expedientes Secretos X, una serie famosa de los años 90, en donde hay, una, hay un personaje, en este caso el Dr. Chester Wright Banton que se expuso a la materia oscura y eso hace que, que su sombra rompa cada molécula de lo que entra en contacto con ella, convirtiéndolo en un charco negro y azul de energía pura. Entonces a, a, aquí a, se le asocia un poder a un humano que está conectado con la materia oscura. Por supuesto, esas son versiones completamente eh, de ciencia ficción. Pero la ciencia ficción puede estar dando vestigios de una realidad futura. Yo no puedo decirles a ustedes que la materia oscura hace que la gente se vuelva mala. No les puedo decir que la materia oscura sea un combustible. Eso no lo podemos decir. Pero cosas que han estado en el pasado han podido dar cuenta. Eh, ciencia ficción del pasado ha podido dar cuenta de este futuro. Así que la ciencia ficción de este presente podría estar dando cuentas de una ciencia del futuro. Eso no lo sabemos. Bien. Eh, miren que en Futurama Porque va a entrar estrictamente en Futurama eh, La materia oscura juega un papel Súper fundamental Quiero que veamos un minuto y medio de la serie Para que detecten cómo, cómo funciona La materia oscura en este ámbito Entonces démosle play a esto bueno, Jamás lo sabrás si no lo intentas Yo no sabía si podía tragarme una pelota E hice mi mejor esfuerzo Y mira Esa no es ah, Ahí está Advertencia, al agotó combustible de materia oscura Esa no es una advertencia, una advertencia debe hacerse antes de que pase algo malo Advertencia, los motores se detendrán en un segundo Así está mucho mejor ¡Wow! Este vecindario espacial se ve muy peligroso ¡Rock and roll! Oigan, ese Pong se robó el adorno de nuestra nave. Nadie sabrá que tenemos el paquete de lujo. Necesitamos materia oscura y rápido. Fry, realiza la caja de mordelón. Tal vez dejó un regalo. Entendido, capitana. Sí, nunca me sentí tan feliz de ver, Popo. Bueno, tal vez una. Ahí está, ahí está que la materia oscura eh, también forma parte de la ficción. Y miren cómo en Futurama la materia oscura resulta ser eh, eh, un combustible, ¿no? Pues de pronto, los que no hayan visto Futurama, pues Futurama gira en torno a la historia de Philly J. Fry, que es el personaje ese que se estaba buscando las bolas en el cuerpo. Y él resulta ser un repartidor de pizzas que cae en una cámara de criogenia por allá en el 99 y que queda cerrado ahí durante mil años y en el 2099 eh, sale de la cámara de criogenia y bueno pues la, el Futurama gira en torno a las aventuras de Fry en ese mundo que es un mundo pues completamente distópico es una locura ya la tecnología y la ciencia están en otras facetas completamente distintas a las contemporáneas sí pero entonces miren qué interesante podemos contrastar lo que dicen los científicos lo que dicen los expertos de la materia oscura respecto a lo que pasa en, en Futurama la profesora Algar requejo dice eh, el denominado efecto Wickline. Ah, bueno, lo que pasa es que miren. Bueno, esta película eh, se llama El Juego de Vender, ¿no? Esta parte es de la película, no es de la serie. Y la película gira en torno a que después de este evento eh, ellos le comentan a, al doctor que, que la materia oscura está muy cara y entonces ellos deciden hacer un viaje para quitarle el, el poder a, la, a, a mamá así se llama este personaje, a mamá de controlar el precio de la materia oscura y para eso lo que van a hacer es destruir la materia oscura. En ese viaje ocurren un sinnúmero de cosas con la materia oscura, pero el caso es que en ese viaje Bender se enloquece y parece ser que es producido por alguna circunstancia asociada a la materia oscura como produciendo alucinaciones y percibiendo las cosas de una manera distinta. Entonces resulta que eso se puede asociar un poco a lo que a lo que tiene que ver con la materia oscura, ¿por qué? porque miren, la, pro la profesora Requejo dice el denominado efecto Will y lentes gravitacionales débiles es un efecto físico que produce una distorsión en las imágenes de las galaxias debido a la presencia de materia oscura entonces yo les pregunto ¿será un acierto de Futurama hacer referencia a la distorsión de la percepción de la realidad que tiene Bender cuando interactúa con la materia oscura? Entonces miren que es interesante porque nosotros ya hemos discutido el efecto del lente gravitacional. Pues sí, eso distorsiona lo que se ve. O sea, que lo que se ve no es estrictamente lo que es porque la, 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 la materia oscura actúa como un lente. Entonces distorsiona un poco la imagen de lo que se ve. Eso es como cuando uno mira a través de un vidrio, ¿no? A través de un vidrio grueso. Pues la imagen se ve como distorsionada porque es un efecto de lente. Entonces, bueno, pues no sé. Podría ser que estén haciendo referencia a esa distorsión. como no? Pero lo cierto es que nos hace pensar en la materia oscura de la manera en que yo los invito a que la piensen. Y hay un artículo muy interesante de, que se llama El cine y ciencia de la mano, eh, que fue publicado por Ana Rivera, ella es historiadora y experta en estos ámbitos de la cultura, y ella comenta lo siguiente, han sido para muchos futuros científicos su primer punto de contacto con la, civiliza con la civilidad científica, aunque, afuera, aunque fuera en su versión más irreal, loca y verosímil, aquí hace referencia de ya que la televisión, y el cine han sido fuentes de inspiración para muchas personas para estudiar la ciencia, para entrar en el mundo de la ciencia. Entonces, pues esto es una excusa perfecta para. para que, que noten que podría producir ese efecto en ustedes, y yo espero que en algunos de ustedes esté produciendo ese efecto, que se enloquezcan, vayan y estudien física, astrofísica, cosmología y bueno. Cualquier otra cosa que esté asociada a la ciencia. Hay otras eh, formas de adentrarnos en la. en la materia oscura, como lo son eh, los libros, no sé, Star Trek, eh, Ghost Legion, Gintama, que son libros eh, o relatos, digamos, de ciencia ficción, por supuesto. Star Trek, eh, pues es, es escrito, pero también es llevado a la televisión y en esta novela... Eh, de Star Trek Christy Golden lo que hace es una trama que involucra a la materia oscura y la materia oscura es corrupta, o sea, ¿sí, eh? por lo que es negra, entonces se le asocia la maldad y pues, lo que hace es amenazar a destruir todo el universo. En Ghost Legion, eh, que es un libro de la serie de Star of the Guardians de Margaret Waze, eh, describe formas hechas de materia, de materia oscura, pero ya estas formas tienen vida y tienen el poder de volar y alterar la gravedad porque están eh, afectados por la materia oscura. ¿no? Y Hintama, que es eh, un anime, eh, hay un personaje muy curioso que cuando come eh, huevos se convierte en materia oscura. Bueno, pues es una forma jocosa de acercarse a la materia oscura. Entre estos relatos hay un relato muy bueno que es de, Ra de Larry Niven, que se llama Ringworld's Children, sí o El Mundo Anillo. Eso es un mundo futurista, sí, en donde hay unos personajes que viven en un mundo que se llama el mundo anillo y relata las aventuras de Luis Wu y otros personajes eh, viajando a través del espacio y tratando de cuidar el mundo o el Ring World porque pues se presentan guerras por ciertas circunstancias ahí políticas. Pero entonces ahí lo chévere es mirar cómo se trata la materia oscura. La materia oscura en este relato que es de ciencia ficción es muy interesante porque habla de la materia oscura como una mancha de neón que se está corriendo sobre el aceite que así se percibe y eso de una nos hace pensar un poco en el efecto del lente gravitacional, esas manchas, esas distorsiones que presenta la materia oscura o genera la materia oscura sobre la materia visible o sobre la radiación. Eh, entonces miren qué interesante. También dice que la materia oscura no se percibe en un espacio normal, sino en un, un hiperespacio, sí, y que se acumula alrededor de las estrellas. Esto es chévere porque se parece un poco a lo que yo les hablaba a ustedes del halo de materia oscura. La materia oscura trata de envolver estructuras y podría ser ese halo de materia oscura, pero sobre, en este caso sobre las estrellas, ¿sí? produciendo un efecto o pozos de potencial gravitacional que más adelante se van a asociar a algo científico. Eh, también parece ser que eso hace más masivas a las galaxias, cosa que nosotros ya lo hemos discutido. También insinúa que la materia oscura es un ecosistema perfecto para albergar depredadores que oran las naves que viajan a hipervelocidades. Bueno, esto ya es un poco más fantasioso. Habla de animales, de seres exóticos hechos de materia oscura. En fin. Ahí se queda ese, esa idea. Pero miren cómo lo podemos asociar con la ciencia. Por ejemplo, la profesora Requejo comenta: el lente gravitacional débil produce una distorsión de las imágenes de las galaxias debido a la presencia de materia oscura. Cosa que parece ser lo que dice Niven en el caso del aceite: ¿sí? como esa pintura de neón regada sobre aceite, esas deformaciones. Esto parece indicar un acierto de Raleigh-Niven en su historia. Y para Niven las estrellas se encuentran eh, rodeadas de materia oscura. Y miren lo que dice el profesor Castañeda respecto a eso. Dice, la materia oscura crea pozos en los cuales la materia visible se compacta y crea las estrellas. Entonces, pues podría ser que Larry Niven esté hablando de ese efecto. En consecuencia, lo planteado por Ringworld es compatible con una realidad científica. Pero entonces miren cómo a partir de, una, eh, de un relato eh, literario, de un programa de televisión, de un videojuego, uno puede conectar con la materia oscura. Por último, y no menos importante, a nosotros que amamos el heavy metal, eh, pues en, en el heavy metal o en manifestaciones musicales también se encuentra la materia oscura. Incluso hay una banda de metal industrial noruego, pesada, así, hardcore diría uno, que canta sobre la materia oscura. E incluso el título del álbum es Materia Oscura Fría, ¿sí? Es más, para no dejarlos con la, con la duda, voy a reproducir eh, eh, la materia oscura como sonaría. Oigan la materia oscura. Adelantarlo un poco. Ya se pone más eh, oscura la cosa. <laughs> un poco más adelante. Y ya en pedazos donde se pone muy metalero. Así suena la materia oscura. Bueno, ok, ok, amigos, sigamos con el, con el asunto. Bueno, el caso es que esta banda eh, titula su álbum Cold Dark Mater o Materia Oscura Fría. Eso es interesante porque la materia oscura fría sí existe. La es decir, es un, o sea, es un planteamiento científico verídico. La materia oscura se constituye en un modelo fundamental y que da cuenta de la expansión y, y evolución del universo según las teorías científicas modernas. Miren que la profesora Requejo dice en un universo con materia oscura fría primero se forman las estructuras galácticas más pequeñas y luego las más grandes. E incluso el profesor Abadi dice el modelo de materia oscura fría es más atractivo y ha sido un modelo más robusto para explicar muchos resultados eh, no solo a bajas escalas sino también a escalas grandes del universo. Bueno pero que la pero bueno pues les digo que la materia oscura fría la materia oscura fría es pues materia oscura que está hecha de partículas y, y resulta que los científicos clasifican a la materia oscura dependiendo de la velocidad que tienen las partículas que la constituyen. Es decir, si la velocidad es alta se llama materia oscura caliente. Si la velocidad es más o menos es es materia oscura tibia. Y si la velocidad es baja entonces se llama materia oscura fría. Las simulaciones y los cálculos indican que la materia oscura debería ser materia oscura fría, es decir, materia que está viajando a bajas velocidades y esa materia oscura eh, sería la que da cuenta de, de la existencia de los objetos y estructuras en el universo que conocemos actualmente. ¿sí? Entonces, pero miren cómo podemos asociar el, el nombre de la banda. La pregunta es si el tipo que monta el nombre de la banda conoce la materia oscura es un científico, es un investigador, porque recuerden que eso no sería raro. Si ustedes recuerdan... Eh, el guitarrista de Queen también es experto en astrofísica y cosmología y pues es, 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 es rockstar, así ya que no sería raro que de pronto nuestros personajes que también están en una banda de metal conozcan sobre la materia oscura y pues puedan dar cuenta de eso a través de sus títulos y canciones, ¿listo? Una forma de manifestar la materia oscura. Entonces, amigos, ese es, ese es parte del proceso. Que, que, que les estoy vendiendo. Y está la Fiction, que es un relato más eh, futurista, pero que también está asociado a la materia oscura. Y curiosamente, la, la, la literatura, la ficción siempre asocia a la materia oscura al mal, pues por aquello de la oscuridad y todo eso, ¿no? Entonces, miren qué interesante como uno puede encontrar relaciones entre lo que es la ciencia, lo que es la, la literatura, lo que es la cultura. Amigos, voy a leerles un poco acá y es: eh, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro después de, de haber hecho este viaje atrás de la materia oscura? Lo voy a leer tal cual dice, mientras la sociedad sigue su camino hacia el futuro, la ciencia enfrenta grandes retos, pero aún no se han encontrado ni el más mínimo vestigio de la partícula de materia oscura. No obstante, determinar la existencia de la materia oscura podría cambiar para siempre la concepción que se tiene del universo, porque las implicaciones que tienen estas problemáticas son bastante profundas, eso indica el profesor Abadi en este caso. La correlación entre ciencia y arte puede ser empleada en el ámbito educativo para permitir la comprensión al público en general de la ciencia. Esto con el fin de reducir la brecha existente entre las ciencias exactas, la filosofía y las ciencias humanas. Parafraseando a Schwarz, la cultura y la ciencia ya no pueden darse la espalda. Además, para que la ciudadanía tome como realidad científica las hipótesis de la ciencia, eh, eh, para que la ciudadanía no tome, perdón, como realidad científica las hipótesis de la ciencia, se hace necesaria una buena educación en ciencias por parte del Estado. James B. Conan, que es un autor que yo amo, dice la, en su libro La comprensión de la ciencia, es eh, mi insistencia en pedir un mejoramiento de la educación científica del profano se apoya en la necesidad que se que en, en la necesidad de que se aclare el pensamiento popular acerca de los métodos de la ciencia. Sí, o sea, la gente debe comprender qué es la ciencia. Sin duda alguna el concepto de materia oscura es muy importante en la ciencia moderna. Es interesante ver cómo en diferentes ámbitos de la cultura se percibe de manera distinta. Hay mucha ficción en las artes, la literatura y el cine. A pesar de ello, la ficción allí generada puede estar dando señales de un futuro inesperado. Tal vez en la próxima década la ciencia oscura la existencia de la materia oscura o simplemente la descarte. Como decía yo al principio, solo el tiempo lo dirá. Pues listo amigos. Amén. Muchas gracias. ¿Algunas referencias? Sobre algunos expertos eh, y sobre alguna bibliografía que de pronto estén interesados en revisar. Eh, pues ya digamos, va eh, abierto a sus preguntas o inquietudes y pues bueno, ya responderemos a ellas. Muchas gracias.